Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora.com. Estas son las noticias. Iniciamos. Alejandra Valencia y el representativo femenil de México de tiro con arco no pudieron superar los cuartos de final y quedaron eliminados frente a Japón con marcador 2-18-208. Con este resultado, la hermosillense quedó fuera de la posibilidad de medallas en la competencia por equipos, aunque el próximo 1 de agosto enfrentará a Rina Parnat de Estonia en la competencia individual, en la que también participarán las otras dos integrantes, Mariana Avitia y Aida Román. El juez primero de distrito en Sonora dictó auto de formal prisión contra 9 personas implicadas como responsables del delito de lesión por omisión culposa en el caso de la guardería ABC, derivada de una querella presentada por 10 padres cuyos hijos resultaron afectados en el incendio. La PGR informó que el Ministerio Público Federal en Sonora está atento a otras querellas que pudieran presentar. Agentes de la Policía Estatal Investigadora indagan el asesinato de Ulises Amparano Vázquez, de 33 años, encontrado en la carretera federal Hermosillo-Yécora, el cual había sido privado de la libertad en un municipio de la sierra. En Sonora, al menos 11 vehículos son robados al día, según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hasta junio de 2012 se habían robado 2.047 automóviles en la entidad, es decir, un promedio de 11.24 al día. Los meses más violentos en este año son marzo, enero y abril. El número de casos de violación en Hermosillo se han disparado en un 68.5% en 2012, en cuya estadística las víctimas del sexo masculino conforman un 18% y el 82% restante las mujeres, en los rangos de edad de los 11 a 17 años, de acuerdo a información de la Dirección de Prevención y Atención Ciudadana de Seguridad Pública Municipal. 80 alumnos de todo el estado participan del 29 de julio al 3 de agosto en la segunda edición del Campamento Estatal Orgullo Sonorense y Campamento Nacional Nuestra Tierra Mexicana, donde los niños provienen de familias en desventaja económica y nunca han participado en un campamento. Visitan Hermosillo, así como la capital del país, informó la SEC. La Comisión de Fomento al Turismo en Sonora construirá en Magdalena de Quino una nueva capilla en honor a San Francisco. La inversión será de 9 millones de pesos, los cuales se lograron gracias al nombramiento de Magdalena de Quino como pueblo mágico. La CONAGUA reportó que durante las últimas 24 horas se registraron lluvias en la mayor parte del territorio sonorense. La mayor fue de 41.5 milímetros en Acosari. Los nublados persistirán en la mayor parte de Sonora debido a una baja presión y afluencia de humedad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 4 de cada 10 estudiantes entre 6 y 12 años en México han sido víctima de bullying, de acuerdo con una encuesta nacional realizada entre alumnos de primaria y secundaria. Las agresiones físicas más recurrentes son los puntapiés, puñetazos, empujones y jalones de pelo. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que el programa Pasos por la Salud, que promueve un estilo de vida activo y saludable para luchar contra la obesidad, comenzará su segunda etapa en el próximo ciclo escolar en escuelas de educación media superior y universidades. Consiste en un plan trimestral de 4 etapas: caminata, alimentación correcta, consumo de agua y educación para la salud. La PGR detectó 3 casinos que operaban sin permisos de la Secretaría de Gobernación para funcionar máquinas tragamonedas en Ciudad Juárez y se detuvo a 20 empleados. En Londres, la selección mexicana derrotó a Gabón 2-0 el domingo para colocarse en cuartos de final dentro del grupo B del torneo olímpico de fútbol varonil. Giovanni Dos Santos hizo las 2 anotaciones del conjunto pese a volver a iniciar como suplente. Francia se proclamó el domingo por primera vez en su historia campeona olímpica de la prueba masculina de relevos 4x100 en los Juegos Olímpicos de Londres, mientras que Michael Phelps, de Estados Unidos, ganó plata, consiguiendo su 17ª medalla olímpica. La selección olímpica española perdió ante Honduras 0-1, su segundo partido, y quedó eliminado del torneo olímpico masculino de fútbol. Las derrotas de la Rojita ante Japón y Honduras han consumado el fracaso olímpico y han dado al fútbol español el mayor disgusto de las últimas décadas. Luego de disputarse la segunda jornada de los Juegos Olímpicos, la delegación china continúa en la cima del medallero con un acumulado de 12 preseas, de las cuales 6 son de oro, 4 platas y 2 bronces. Estados Unidos es el que más cerca se encuentra de los chinos con 11 podios. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia en noticias. Por su atención, muchas gracias.